Después del acto protocolario en que el Congreso brindó su apoyo a la colecta de la Cruz Roja, antes de iniciar la sesión pública ordinaria del miércoles 21 de marzo, los medios abordaron a los diputados para cuestionar sobre la renuncia del presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a lo que respondieron. Señal de congruencia con el currículum y con la persona de este señor, yo creo que fue el momento apropiado para dejar este barco que la verdad no tiene nada de instituto neutral y que, bueno, yo creo que le deberían de seguir varios el ejemplo para poder seguir siendo personas sensibles a Tabasco, con ganas de ayudar a Tabasco. Ahora el Congreso le corresponde a los diputados pues designar a un nuevo consejero presidente. ¿Cómo va a ser el trabajo? Institucionalmente, o sea, el Consejo tiene que recibir las propuestas, debe haber alguna cierta, el procedimiento normal para poder asignar uno nuevo que estamos solicitando, bueno, por incluir a la gente que sea de la sociedad civil y que pueda reunir estos requisitos, que sea capaz de alzar la voz y de pelear por la neutralidad de la elección del primer año en Tabasco. Y nosotros le estamos a las órdenes para recibir cualquiera. ¿Van a estar vigilante de esta nueva selección? No, definitivamente, y además decirles, preguntaba el compañero, que decirles, por ejemplo, que nosotros estamos en la misma disposición, en la misma línea, de que no solo él sea el único que se vaya, él lo hace por congruencia personal, y yo creo que en este momento esa congruencia personal no solo la necesita él, la necesitan varios para poder limpiar un poco la imagen del instituto que está por los suelos en este momento, porque no hay neutralidad, porque no hay un árbitro ni neutral, ni afín a los ciudadanos de Tabasco, y que en el mejor de los momentos, aunque sea la recta final o la recta inicial para el proceso electoral, todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo del Instituto Electoral de la Participación Ciudadana. ¿La bancada del PRD va a permitir que se designe a Javier Maldonado como consejero y posteriormente sea nombrado como presidente? Yo creo que el secretario técnico no está entre nuestras posibilidades, pero además creo que sería el peor que pudiera asumir en este momento, porque si estando él de secretario ejecutivo ha tomado decisiones y se ha tomado atributos que no le corresponden, además se ha burlado de la ciudadanía de Tabasco, yo no lo veo en ese lugar. Pues se va a tratar de limpiar el proceso, es lo que están haciendo ahorita, ya se dieron cuenta que está muy viciado. Era parcial, no imparcial, y esto cuando nos lleva a que ojalá se elija una persona que pueda ser congruente con lo que se esté haciendo. Ojalá y también Maldonado abandone. Si no abandona Maldonado va a ser lo mismo. No va a haber ningún cambio. Quien mandaba ahorita era Maldonado. Y a quien se debe de quitar esa. Diputado, dado los tiempos, ¿se alcanzan los tiempos? La vez pasada lo hicimos en 28 días. Los propios consejeros podrían registrarse, podrían ser entre ellos mismos. Para aspirar a la presidencia, sí. Hay unos que creen que sí, es de interpretación, y otros dicen que no. ¿Hay para nombrar al nuevo consejero necesitan 2/3 partes de los votos del Congreso? Pero el PRI nada más tiene 22 diputados, no le alcanza. Por eso habría que acordar con las demás fracciones. Si la vez pasada no fue el PRI que lo nombró solo, participaron los del PAN, pero se llegó a las 2/3 partes. ¿Habrá algún plazo para que ocurra todo esto? ¿Hay plazo o puede...? Ya renuncié, dice usted. Ya. Oye, vamos a iniciar el procedimiento cuanto antes. En cuanto llegue, no, llegue el aviso de que ya renunció. Ahorita está en el aire. El día presente mismo notifica.